Buenos días. Mi nombre es Clemente Cumes. Good morning. My name is Clemente Cumes. Pastor de Iglesia de Dios. Pastor of Iglesia de Dios or Orar sin cesar. Orar sin cesar. En Llano de la Virgen. Llano de la Virgen, which is the name of the village. Escogí esta familia. I chose this family. No es miembro mía. She's not my member. Pero el pastor de ellos, her pastor, es amigo mío, is friend of mine. Y por ese motivo él habló conmigo. And for that motive he spoke with me. Y viendo la condición de la casa, and looking at the condition of the home, tomamos esa decisión, we took that decision, de escogerlos a ellos, to choose them, y bendecirlos en un nuevo hogar, and bless them with a new home. Por medio del ministerio, by behalf of the ministry, Casas por Cristo. Casas por Cristo. Como resultados, como pastor espero, as a result, as being a pastor, que ellos puedan enamorarse más de Dios, they can fall in love more with God, porque Dios les muestra su amor, because God shows them their love, dándoles un hogar nuevo, giving them a new home. Buenos días, mi nombre es Mirna Janet. Good morning, my name is Mirna Janet. Voy en la iglesia Roca de Poder. I go to the church Rock of Power or Roca de Poder. Hemos pedido esta casa al Señor. We have asked this house for God. Estamos agradecidos con Él. We are grateful with porque Him. Porque Él ha escuchado nuestra oración. He has heard our prayers. Porque por mis niños, porque yo veo la de atrás está un poco casi cayéndose por dentro y tengo un poco despacio para que pueda traducir. Okay. As you can see right now, the house is really deteriorated. Behind, it's falling apart. Tengo un poco de temor por el lado de dentro, de repente que se puede caer sobre mis niños. I have fear that the part inside is going to fall for my children, so it's for their security. Feliz, agradecido con Dios, porque Dios siempre ha estado con nosotros en los momentos más difíciles. Okay, I'll be siempre happy and I'll appreciate to God because God always has been with us. Y también agradecido con el hermano pastor, quien nos ha brindado su apoyo. Also be grateful with our brother pastor that always has been helping us.